Estaba mirando, pues uno acostumbra a ver. ¿No? ¿No? ¿Pero porque te da vergüenza? Porque a veces uno le da vergüenza por mirarse. Por aburrimiento también, ¿no? ¿Sí? Sí. Y son porque muchos todo, y muchos años. Y quizás también porque todo el mundo que te encuentra, o todo el mundo, digo, la gente que particularmente, siempre te pasa igual. Y como que no te gusta hablar. Te dicen, che, ¿por qué te hablan de la música? Y lo que vos menos querés, cuando te encontrás con un amigo, claro, o un conocido, es hablar de la música. Claro. Y si tú le preguntás a un jugador de fútbol, generalmente le pasa lo mismo. Me ha pasado a mí de encontrarme con algún jugador de fútbol y decir, che, ¿qué pasó en tal partido y tal cosa? No, y dejá, como que te das cuenta que era la otra cosa. Clima, exacto. Y le preguntás, lo decía Messi hace poco, yo no, ¿viste tal jugada? No me gusta ver, me dice, no me gusta. Además, y le da vergüenza. Así como los jugadores deben encontrar técnicos de fútbol en todas partes, a vos de repente un productor musical que saben cómo... No y sé, también encuentro muchos defectos, o sea, mirándome. Ah, entre ¿sí? ellos la falta de pelo, por ejemplo. No, pero hay, tenemos un amigo en común que se llama Nelson Bulo, que no es pelado, es donante capilar, por ejemplo. Dice, ah, está. Tómalo, tómalo. Pero yo en realidad debería también pasarme la máquina y usar ese modismo. Hace rato, ya hace tiempo que estoy nominado, hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero entonces yo tengo, estoy muy de acuerdo con la opinión de mi hijo, Patricio, que tiene 12 años, que me dice, papá, vos no tenés que pasarte la máquina. Tienes que hacer como hacía el abuelito, como hace el abuelito, como hacían los veteranos antiguamente, que se dejaban el pelito al costado acá, ¿verdad? Claro. ¿Y tal? O sea, porque si no, no aceptás tu calvicie. Claro. Ay, mira. Es cómico, ¿verdad? Pero tiene razón. Entonces, bueno, ahí la llevamos. 27 años de carrera. 27 años de carrera, sí. El 12 de diciembre pasado cumplí 27 años. ¿Te acordás de tus inicios, del primer día que te primer, sí, el primer día fue un viernes a las 11 de la noche con Agrupación Imágenes en el Club Liverpool. ¿Año? 1992. ¿Y pasaste por un casting o te eligieron de...? Directamente, yo, a ver, como a los 15 años me picó como el bichito de querer cantar. Mi madre siempre cantó y me picó el bichito de querer cantar. Y mi madre fue el artífice más importante, ¿no? Ajá. O sea, te apoyó y te ayudó. Totalmente, me apoyó todo el tiempo. Inclusive ella fue la que se apersonó en aquellos tiempos y como que atomizaba mucho a Eduardo Rivero, ¿no? Que en paz descanse lo atomizaba yendo a CX12 para hablar con él y decirle, porque mi hijo canta. Ay, qué genial. Pero señora, pero es muy chico, pero mi hijo canta. Claro. Entonces ahí buscaron el huequito, porque entonces estaba en el tiempo de los Caribitos, pero claro, ya estaba Caribito medio grandecito yo para ya estaba medio grande. Entonces también estaban los... Estabas en el intermedio, ¿no? Estaba en el intermedio, estaban los Cometas con K, pero era muy chico para los Cometas. Claro. Y para Caribe con K ni hablar. Entonces, cuando hubo un huequito, entré en una agrupación de imágenes que era del hermano de Eduardo Rivero. Claro. ¿Sí? Era una charanga y bueno, está. ¿Y ahí ese cantaban? Fue mi comienzo. ¿Era cumbia también? Era cumbia, claro, y ese fue mi comienzo. Pero fue un salto, un trampolín muy grande, porque yo estuve 9 meses solo ahí. Claro. Y cuando yo veía la carrera como debería haber sido, y como asiduamente es bastante extensa, no, resulta ser de que a los 9 meses ya estaba en Caribe con K. Con, tal cual. O sea, antes de cumplir los 18 años. De no encontrar el huequito. Qué locura. De no encontrar el huequito, se encontró el hueco. Porque estuviste en la época dorada de Caribe con K. Exactamente. Con los monstruos, y siendo un nene. Exactamente. Sí, lo tenía 18 años. ¿Y cómo fue encontrarte con esa popularidad, no? Porque me imagino que... Fue con muchos sentimientos encontrados, con muchos aciertos, pero muchísimos más errores que aciertos. Todos emparentados. Y de la mano de la propia adolescencia. Pues yo me almorcé la adolescencia, la juventud, todo, porque yo nunca supe lo que es hacer el novio, claro, salir al cine, sí. salir a pasear, comprarme ropa para salir a pasear. No, simplemente claro. yo... Trabajar desde los 17 años en la noche, con todo lo que lleva y conlleva la noche. Claro. ¿No? Yo me acuerdo que... Gracias. Yo debuté en Sonora Palacio en el año 94, en el Praga de Mercedes. Caribe y Palacio. ¿Recordás? Caribe de un lado con un los quinquenio espectacular, sí. y del otro lado Sonora Palacio. Tremendo. Era tremendo, eran unos años impresionantes. Yo siempre ¿no? cuento muy jocosamente las anécdotas cuando dice, ¿cómo eran los contrapuntos? Porque eran los contrapuntos, ¿no? Claro. Era como decir Nacional, Peñarol, Peñarol claro. Nacional, ¿no? Entonces, pero Palacio era todo una cosa muy mimetizado, todo muy pragmático, el cual, todos los detalles muy cuidados, ¿no? Entonces subían con un humo, luces, presentación, gran show, vestuario, una cosa, un show espectacular. Y aparte una conducta de la A a la Z. El otro sector, ¿no? Y los compañeros míos me van a dar el sí, lo que estoy diciendo, era completamente distinto.
era toda la inconducta y era todo, o sea, la presentación, no, subíamos con los instrumentos como venía nomás y... Pero tenía esa magia Caribe Boca. Sí, sí. Lo que pasa es que Caribe tuvo algo que, no sé, capaz que es inexplicable, pero es una magia que la gente la amó. La ama. A ver, en la inconducta me refiero en el sentido de que éramos más este pueblerino, como así. Sí. No había nada... Pero lo que pasa nada, es que... No había patrones. Eso que vos decís del trabajo en equipo que de repente en esa época tenía Sonora Palacio, me da la impresión de que los individualismos que tenían, en el buen sentido estoy diciendo, de Caribe con K, eran tremendos. Cualquiera que pasaba adelante, o sea, jugá vos. Sí. Te seguimos el juego. ¿Para dónde querés ir? ¿Querés ir para allá? ¿Querés ir para el otro lado? Y era tremendo, ¿no? Había mucha confianza, que yo pienso que había mucha confianza, que la confianza que va, que siempre va de la mano del éxito. Tú cuando tenés éxito... Claro, es más fácil. Para mí es más fácil. Yo siempre lo comparto. Y teníamos a Oscar Gómez, que era una persona que era el director musical, que él era el alma mater de eso, ¿no? O sea, era el que nos hacías, el que nos enseñó mucho. Claro, a mí fue, también el bajo en esa época, claro, ¿no? Pero Oscar Gómez fue la persona que me enseñó a cantar a mí. O sea, enseñar a cantar en el sentido, me enseñó los fundamentos como en el fútbol. Claro. Yo digo con todo respeto siempre, no se aprende a cantar. Entonces, hay pibes o personas que me pueden decir, che, Alex, o a cualquiera, ¿me puedes enseñar algo? No, yo, mira, con todo, no lo tomes a mal, pero no te puedo enseñar a cantar yo ni nadie. No se enseña a cantar ni tampoco se enseña a jugar al fútbol. Te pueden enseñar fundamentos. Chicos le pueden enseñar fundamentos de fútbol. Lo otro lo tenés que traer. Nace cantando, se nace jugando fútbol. Después, hay otras profesiones que sí se estudia. O sea, uno es médico, se estudia y bueno, pero en realidad, para las cosas del arte... O sos bueno, regular, o sos malo. Claro. Crudo, pero es así. Claro. Vos decís, vos decís, en alguna de las notas decís que tus referentes han sido tus compañeros. Pero cuando vas para atrás, cuando te encontrás con esos 15 años, ¿quiénes eran tus referentes? Escuchabas a Marc Anthony, que hay muchas de las canciones que por ahí pasan, el espíritu. Bueno, hay mucha gente, es muy, muy jocoso, muy cómico, ¿no? Hay mucha gente que piensa que a mí me gusta mucho. Respeto mucho porque ese hombre canta formidable, ¿no? Es espectacular lo que canta ese hombre. Pero no es mi estilo de músico el que me gusta, el cantante que me gusta. Yo adoro y amo la salsa y el tango. Dos cosas que están en las dos puntas. Pero en lo que refiere a la salsa, no es Marc Anthony, no es mi estilo. ¿No? ¿Y cuál es tu estilo? ¿Quién es tu estilo? Yo podría decir la salsa más clásica, más para los conocedores, Carlos Enrique, Carlos Tremera, cosas más, más de salsa, más dura, Pero entonces, yo escuché siempre salsa así. Y después de acá, yo tengo, por ejemplo, mi cantante de cabecera, que es Rolando Paz, que fue, es y será para mí el mejor de toda la historia. No va a haber ni van a ser ningún igual, para mí. Y después, respeto a todos y cada uno, Gerardo Nieto, Miguel Ángel Cufós, Chesty Prieto y Fabián Delgado. ¿Por qué? Porque me parece que, como Caribe con K, no habrá ningún igual. No va a haber ningún igual. Y yo quitándome la vestidura de Alex Estela, ¿no? Claro. Que la había hecho haber pasado por ahí, eso no tiene precio. Alex, ¿cuántos años tuviste con Caribe con K? Fueron muchos años, no lo recuerdo bien, pero fueron muchos años. ¿Y cómo fue esa separación? ¿O tú te separaste? Contanos un poco. En realidad Caribe con K terminó en el año 98. En el año 98... yo estaba un poco fuera de todo lo que se podía decir cocinando porque era simplemente cantante, ¿no? Pero hubieron diferencias, las cuales surgió La Auténtica, que por eso La Auténtica se llama La Auténtica con la K. Y bueno, entonces Eduardo Rivero siguió por otras corrientes y bueno, nosotros formamos La Auténtica, ¿no? Porque yo pienso que siempre pasa, inclusive, como hablábamos, ¿no? Siempre la parte del éxito trae de eso. El éxito trae problemas internos, que eso es inevitable. Y los trajo. Y también, de repente no se sabe, pero en la típica convivencia, en la realidad, en la rutinaria de los cantantes también. Claro. Siempre hay diferencias. A ver, yo siempre no es fácil. No es fácil. Que se mantiene, hay bandas que se van transformando. Por supuesto. Digamos, todos adoramos la fórmula, como ¿no? imagen, tenemos a nuestros padres, a nuestra vieja. ¿Y quién en algún momento no tuvo algún encontronazo también con su madre? O sea, imagínate en este tipo de situaciones. La convivencia, estar cansado, no dormir. Pero volviendo a lo que me quedó pendiente, lo que me decías de el éxito, yo pienso que, y me nombrabas a Marc Anthony, y ahí yo lo quería adjuntar. Yo pienso que cuando vos ya llevas como el caballo comisario, a ver si es Marc Anthony, canta muy bien, está perfecto, pero es Marc Anthony. Entonces, el hombre va a un estadio
y ya él canta con confianza, como hablamos de Cari Conca. O sea, nosotros teníamos esa confianza que te da el éxito. Claro. Y el nombre que tenías de Caribe con K, o el nombre que puedes tener Gerardo Nieto, Alex Estela, Miguel Cufó, eso ya es un plus de confianza, ¿no? Que no es fácil lograr y que no es para todos, de repente, ¿no? Uno tiene suerte. Yo soy un bendecido y doy muchísimas gracias a Dios y sobre todo a Eduardo Rivero. Pero yo pienso que es muy fácil, claro. Marc Anthony canta muy bien, pero es Marc Anthony. O sea, él ya sube y si no quiere no habla, agarra el micrófono y la rompe. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ya, si tenés éxito y de fama, eso es muy fácil. Entrás ganando. Es así. Tal cual. Es como Danubio, mi cuadro. Perdón. Sí, sí, Danubio Fútbol Club. El tercer grande. ¿Ibas a la cancha siempre cuando podías? Sí, siempre. Ahora hace tiempo que no voy. Este año, el año pasado, fue medio bravo. Sí, en los últimos tiempos. Sí, para mí sí fue medio bravo ir a la cancha y hasta ir al almacén, ¿no? Sí, no fue fácil el año pasado. Para mí ni para Danubio. Pero, no, sí, hincha de Danubio a muerte. Siempre, viste que cuando sos chico te dice... O está el típico periodista de fútbol, que yo lo soy. Y ahí tenemos a Martín Kessman, que lo puede aseverar. Yo estudié 4 años de periodismo. ¿Estuviste trabajando para la 1410? AM Libre, sí. Con Juan Carlos Laurenzo, que también fallecido. Y trabajé ahí, haciendo vestuarios. O sea, ¿te gusta mucho el fútbol? Y fui compañero de banco de Martín Charquero y de Diego Cas. Hace muchos años, en el IPEP. Ah, en el IPEP. Con el maestro Alfredo Chandi. Sí. Ariel del Bono, que también... O sea, periodista. La pregunta de la semana es... Periodista recibido. ¿Y te hubiera gustado trabajar de eso? Me hubiera gustado, sí, cómo no. Pero claro, cuando joven me gustó más cantar porque, porque había más luminarias. Era más lindo. ¿Y es comentarista, relator? ¿Qué te gustaba? No, cuando era chico me gustaba mucho relatar y todo. Pero no, y comentar tampoco... O sea, yo soy muy verborrágico. ¿Y te gustaba dibujar? ¿Dibujaba? Sí, de chico así. Mis juguetes era dibujar. Siempre. ¿Dibujabas los jugadores del estadio? Dibujaba, sí, y todo. Me hacía canchitas, cortaba, tiraba papelitos, me hacía los jugadores. Entonces tenía todo, en la cajita tenía el cuadrito de progreso, de Wanderton, entonces jugaba la fecha de esta, se jugaba progreso. Re futbolero. Yo creo que ahí pasó un poco. ¿Y te gusta la selección también y seguir eso o más de los cuadros de acá? Sí, en realidad sí, sí miro un poco de fútbol. En realidad el fútbol es el deporte... número uno, eso no lo estoy descubriendo yo. Y yo amo mucho Danubio y me gusta mucho, pero soy mucho más de las carreras de caballo, del turf. ¿Ya? Es mi deporte. ¿Fuiste ahora al Gran Premio Ramírez? Sí, fui. No es el día que me gusta ir, porque como todo burrero le gusta ir cuando van los entendidos, que nos encontramos siempre y hablamos siempre. Esos días va todo el mundo, esos días, ¿no? Que van 600.000 personas, entonces como que no te encontrás. ¿Te hubiese gustado ser jockey? Si yo naciera de vuelta, amaría. Yo los admiro. Mira. Para mí, mis ídolos son los jockeys. Los admiro, los miro. No, yo estoy desde chiquito, ¿no? Por mi papá, yo me crié dentro del hipódromo. Y desde chiquito voy. Y tengo acceso, gracias a Dios, por conocimiento y quizás por ser el nombre que tenga, ¿no? De entrar al cuarto donde están los jockeys y de tener conocimiento con todo y cada uno de ellos. Pero yo los sigo viendo con el mismo día. Me paro en la baranda cuando van para el paseo, para la gatera. Y yo los miro con la misma emoción de cuando era chico. Claro, como deseando. Admiración. Admiración, como diciendo, ¿cómo me gustaría hacer eso? Amaría hacer eso, debe ser increíble eso. Y lo he hablado con ellos y yo me dice, no, pero vale, vos estás loco, a mí me encantaría cantar. Claro. Bueno. La vida de cada uno. Es así, ¿verdad? Es lo que decías hoy, ¿no? Lo que decías hoy con respecto a que cada uno nace con determinadas Alex, cosas. Alex, recién hace un ratito hablabas de que fue difícil para Danubio y fue difícil para ti salir a la calle, pero ¿se puede saber, podés comentar por qué? Porque mandé un audio, se filtró en internet, ¿sí? Se me catalogó de racista, el cual fue un audio que fue real, fue mandado por mí, el cual lo repudio totalmente. Yo hice mis descargos y, no sé la palabra descargo, mis disculpas. Sí. En determinado momento, públicamente, pero que no borraron ni van a borrar lo dicho. Lo dicho está dicho y no debe pasar. Entonces yo hoy pienso y soy escueto en este sentido. Yo lo resumo en esto. A mí personalmente, como ayuda y de vida, me dio un ejemplo grandísimo, ¿sí? Porque de hecho yo pesaba 58 kilos y hoy peso casi 80. Eso quiere decir que muy bien no me portaba. Me ayudó a ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor persona y darme cuenta de que hay cosas que no se hacen, y me ayudó en mi vida.
Y después yo pienso que si es que soy referente para algunas personas, peor fue todavía. Porque que lo diga cualquier persona está mal, pero que lo diga una persona que es referente es horrible. Entonces, eso tiene que servir entonces como un punto de partida y sentar un precedente para que no pase más. Eso no puede pasar. Claro. Ni con la gente afrodescendiente ni con nadie, con la condición que sea. Entonces, creo que el mal momento te sirvió. Me sirvió completamente. A lo primero fue horrible, fue espantoso. A veces se aprende más asimilarlo. De los errores. Las pérdidas. Hoy día estoy agradecido de lo que pasó y me va a avergonzar por el resto de mi vida. Pero de igual forma, nos da la impresión a quienes estamos de este lado de que no todos tienen la valentía de como se dice habitualmente, agarrar el toro por las guampas, decir vos, levantar la mano y decir, le erré feo, le erré mal. Y saliste sobre el pucho de la escupida a decir, vos. Que quizá no era... La macañé. Claro, quizá no era lo correcto. Pero creo que sí, creo que... pero, a ver... Como referente y como persona pública, que uno también lo es, como quieras, como sí, sea, sí, lo sí, es. Tal cual. Eso creo que lo importante es que los chicos que me están mirando, la gente mayor, quien sea que me esté mirando, que entienda que no se puede decir eso, eso está mal. Eso es tiene que salir como ejemplo. Claro. Que no vamos a decir que no voy a cambiar el mundo ni que va a seguir sucediendo. Ojalá no, pero lamentablemente es así. ¿No? Pero también hay que ver, una vez no está de acuerdo con las redes sociales, bueno, vaya, en este caso hacemos, damos gracias que existen las redes sociales. ¿Por qué? Porque se difundió. ¿Para qué? Para que sirva, que no sirve, eso no puede pasar. Ahora se puede hablar de un renacer en lo personal y en lo profesional de tu parte. Sí, sí, y aparte darme cuenta de que uno nunca termina de aprender las cosas, ¿no? Nunca termina de... Claro, y que uno siempre está expuesto. Bueno, errar es humano también, ¿no? Claro. Y, podemos... y perdonar es divino. Sí, sí. Y que podemos patinar en cualquier momento a veces sin darnos cuenta. Claro. Y pedir perdón, ¿por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Eso es muy bueno, ¿no? ¿De dónde nace el rey? El rey me lo puso Fernando Padrón. ¿Ya? Sí. Y yo le agradezco mucho porque la gente le gusta y eso fue como un apodo, ¿no? Que se pegó. Parece que yo soy muy católico, entonces yo no estoy... internamente, en mi fuero íntimo, no estoy de acuerdo. Pues para mí el rey es Jesucristo. Bueno, pero si te quedás con nosotros después de la pausa, canta el rey acá. Ah, bueno, entonces lo vamos a ver. Hacemos una pausa, dale, ya venimos con Alex.